¿Cómo manejas todo eso con tu pasado y con el of de tu pasado? Bueno, eh, me dijo el hijo del ministro de justicia asesinado por mi padre, Rodrigo Lara Bonilla, cuando tuve la primera oportunidad de acercarme para pedirle perdón, me dijo, nada crece abajo de un gran árbol. Tienes que alejarte de esas sombras para poder crecer y tener tu propia identidad. Y creo que lo que yo he querido hacer es justamente tomar la distancia necesaria del fantasma de mi padre para que yo pueda ser visto como un individuo y en vez de ser perseguido por los delitos de mi padre. Creo que hay que aprender a distinguir de que, si bien pertenezco a la misma familia, yo he elegido un futuro y un presente diferente para mí.